quisieron agredir a la autoridad y nosotros no vamos a permitir eso. Sí. Y los quisieron tirar un vehículo encima. Sí. Nosotros no vamos a permitir ese tipo de situaciones. Si nosotros permitimos que el ciudadano le falte respeto a la autoridad, eso, por eso es que estamos así en Honduras. Fue lo que desató, ¿verdad? Esta... Sí, el ciudadano empieza a pechugar y quererle tirar encima el vehículo al policía y nosotros no vamos a permitir eso. Sí. ¿Qué se va a hacer ahora? No, aquí ya no vamos a permitir que estén bloqueando las vías. Ya no vamos a permitir. Estaban pacíficos, era una manifestación pacífica, pero ellos la han convertido en otra situación. La verdad que no se esperaba, pero yo creo que se le está yendo de las manos a lo que es el jefe que tiene esta cuestión aquí de la policía, porque nosotros en ningún momento los hemos estado agrediendo. Él dice que los hemos estado agrediendo, pero es mentira. Lo que sí nosotros le explicamos a ellos de que nosotros tenemos que hacer esto por orden superior de Tegucigalpa. Y la verdad que no hay necesidad de gasear, de gastar ese pisto en bombas lacrimógenas, porque apenas sabemos como algunos 25 taxistas aquí, cuando ya sabemos que son 160, 180, y ellos se molestan porque dicen que andan unos trabajando allá en Olanchito. Ese no es problema de nosotros. El que no quiere estar unido a nosotros, que no se venga a unir, porque tiene miedo, ok, que tenga miedo, pero mañana que no se quejen cuando los levanten ellos mismos, porque ya nos amenazaron que van a parar los taxis para ver qué papeles andan para sí mismos, ¿verdad?, decomisarles el vehículo. Ahí es donde yo los quiero ver cuando ya no nos miren a nosotros la cara. Dispuso la policía a tirar esas bombas lacrimógenas y aquí todos los ciudadanos que no tienen unidades de taxi también pues salieron afectados, ¿verdad? Sí. Y ojalá pues estas intimidaciones que hacen al pueblo no se vayan concretando, porque puede haber una reacción, vea. Puede haber una reacción, no aquí en Olanchito no, porque aquí nadie reacciona absolutamente nada. Pero si estas actitudes se hacen en otro lugar, pueden haber repercusiones que van a molestar a lo que es al pueblo. Difícil, ¿verdad? Es muy difícil y sabemos que ya no podemos vivir en este país, pero las autoridades superiores, como el presidente de la República, ignora toda esta situación. Y yo creo que esta lucha, Cano, de estos compañeros taxistas, es una lucha justa, porque todos vamos a salir beneficiados, todos, si la lucha se gana. La canasta básica va a bajar todo, pues, porque baja el combustible. Pero aquí estamos esperando a la demás parte del pueblo a ver si viene a apoyar a estos compañeros. Hay un poquito de gas, pero eso solo es un momento y ya después queda normal uno. Sí, sí. En ningún momento le estamos faltando el respeto a la autoridad. Ellos lo tienen ahorita, no pasan de aquí. Aquí los quedamos. Sí. ¿Pasa la toma? Sí, la toma sigue, brother. No lo esperábamos, pero está bien. Ellos saben lo que hacen. Ellos saben. El pueblo es el que va a responder. Nosotros no. Es el pueblo que va a opinar por lo que ellos hicieron. Nosotros no tenemos nada que opinar. Ese es lo que están viendo las televisiones, son los que van a opinar. Ellos son los que van a llamar a las cámaras, van a llamar a los medios para ver si les gustaron lo que ellos están haciendo con nosotros. Porque esto no lo estamos dando lucha para nosotros, beneficio para nosotros. Este es para el pueblo, para cada uno de ustedes que usamos transporte. Le querían quitar la llave porque él viene, es uno que lo viene a apoyar. Lo miraron, le quieren quitar la llave y nosotros no permitimos que le quitaran la llave. ¿La policía lo golpeó? ¿Fue accidental o el carro? ¿Sí ellos que lo tiraban intencionalmente? No, es mentira. Ellos están mintiendo. Ellos ya están mintiendo porque el muchacho está dando la vuelta nomás y ellos le acercan y lo rodean y le quieren quitar la llave. Y así fue donde nosotros reaccionamos. Muy bien. Así sucesivamente. Luego les desmiento, aquí están ellos al frente. El taxista venía tranquilo, en ningún momento los quiso a golpear. ¿A todo? Hasta los militares están bravos con ellos allá, ¿va? Sí. Bueno, pues, hasta los militares lo le tiraron bomba. Sí. Hasta ahorita los damos cuenta, por eso los venimos. Pero ellos tienen su razón, ¿va? Ah, pues, hay que enfrentarlo. Sí, hay que enfrentarlo, sí. Porque ya que el gobierno no quiere, pues hay que... Sí, hay que el pueblo, hay que apoyarlo. ¿Está de acuerdo con esta toma? Estoy de acuerdo. ¿Qué piensa de esto? Ah, esto que está feo, que nos dejen pasar, por favor, que no tenemos comicho de la escuela. ¿Qué pasa con eso? Que nos dejen pasar, que pase ese gobierno eso, que pare ese gobierno esas cosas. ¿No está a favor de esa toma? No, yo estoy a favor de todo porque tenemos enfermos y tenemos que dejar de comer a los niños, que están muriendo del hambre los niños de la escuela. Pues aquí no podemos hacer nada nosotros, un pueblo así desarmado no hace nada, sí. Con la pura boca no hace nada. Sí. No hacemos nada. ¿A favor o en contra de esta toma? No, claro que estoy en contra. No, estoy a favor del... ¿Del pueblo? Del pueblo, sí. Y venimos de Sabana nosotros y allá también hay otro retén, hay otra huelga allá. Sí. Esto está difícil para el pueblo. Somos los que sufrimos, ¿verdad? Las consecuencias de lo que está
sucediendo en este país, ¿verdad? Sí. Es muy difícil para nosotros, pero hay que continuar, porque nosotros somos evangelistas y como siervos del Señor, pues creemos que la palabra se está cumpliendo, la profecía, ¿verdad? De que viviremos de guerra y rumores de guerra. Y sabemos que todo lo que está sucediendo, pues, es bíblico y se está cumpliendo, ¿verdad? Y vamos a seguir adelante en el nombre del Señor, que Dios nos dé fuerza para ir y que Dios bendiga a todos los hermanos que nos están viendo a través, ¿verdad?, de este programa, de este Canal 11. Que Dios les bendiga a todos y sigan esforzándose, luchando hasta la meta final.